Carlita, tú sabes que tú tenías mucho tiempo perdido, entonces a ti te toca hacer el trabajo. Creo que tú tienes tu... ¿Qué segmento que tú hacías aquí? Las redes. Ah, buscando las redes. Cuéntanos, Carla, ¿qué nos tienes? Mira, tú sabes que el Insuperable ha subido un post diciendo que qué vamos a hacer con esta pana, con la mamá del rap, o sea, Melimel. Que ella es una de las mejores, que una de las mejores virtudes de una mujer bacana es admitir cuando otro... mujer, toda la vaina. Esta mermelada la tiene. Esas fueron las palabras de la Insuperable. Entonces la mamá del rap le responde que ella no sabe a dónde la Insuperable ha conseguido ese verso y tampoco recuerda en qué programa lo escupió, pero considera que ella deba grabarlo. Que también le da las gracias a la Insuperable por comportarse con altura. Que las reinas se construyen y no apoyan y no envidian. A lo que Ivy Queen, Ivy Queen les ha respondido a ambas, que es un verdad, que la mamá del rap es un verdadero apocalipsis, una mujer sólida y más fino, que no hay quien pueda cuando una mujer decide darse a respetar. Un abrazo gigante para ti y otro para la mami del, me imagino que fue del Colalé, que le puso. Insuperable. Es lindo ver el respeto mutuo. Una buena alianza. Son panas. Amiguis. Así, mira, continuando con las redes, y Andra Fermín, tú sabes que se ha convertido en madre hace aproximadamente unas semanas, e informó a través de su red social de Instagram que el programa de radio After Work con Yandra, que se transmite de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde en La Roca 91.7, ella va a alejarse un poquito, tú sabes, por motivos, exactamente, por motivos ya sea de lactancia, para escuchar a su bebé. Carlos, ¿cuál es el apellido? No sabría decirte. Sí, el que hace, ¿qué youtuber? Carlos Montecchio. No, ese no. Para nada. Carlos Durán, lo de ella, eso es en el programa que ella tiene en la mañana. Ella sigue haciendo el programa en la radio. Sí, de la mañana. Ahí sí, se lo queda. Va a seguir haciendo, pero va a hacer una pausa en After Work, que es de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. En lo que entra en este horario, señores, entra Yera Logando con un programa que va a transmitir en ese mismo horario. No, va a transmitir en ese mismo horario. Entonces me gustaría saber, ¿qué va a pasar cuando Yandra se reintegra a La Roca? Gerald se va, van a trabajar juntos, se van a consolidar, ¿qué va a pasar? Hay que ver. Con Yandra. Pero muy chula. Sí, lo hizo con María Cela. Sí, una combinación bastante chula, señores. Gerald. Hay que ver, Carla, si el programa After Work es propiedad de Yandra o es de la emisora, ella es talento. No, es de ella, el programa es de Yandra. Entonces, ella puso tentativamente que iba a hacer una pausa por cuestiones de su bebé para cuidar a su chichi. Pero entonces, si es una pausa, que ella se reintegre el año que viene, ¿qué va a pasar con el programa de Gerald que inició en el día de hoy? ¿Cómo se llama la tarde? Sería interesante saber si el programa le pertenece. Le pertenece porque hoy es hasta el talento. Hasta donde tengo entendido, el programa pertenece a Andra Fermín. ¿Y cómo se llama el programa que inició? Oye. Se llama El Relajo de las 5 con Yera Logando, de lunes a viernes. No, eso no puede ser. Sí, es una noticia que estamos dando aquí primicia. Muchas felicidades a nuestro hermano Yera Logando, dice nuevo proyecto. Muchísimos éxitos y bendiciones para todos los integrantes de este nuevo programa. Ah, pues entonces ahí va un problema cuando me venía de la radio. Sí, es que viene. No, porque quizás ella entregó el horario. Bueno, ¿qué más tenemos, Carla? Tú sabes que el Insuperable subió un post, sí, que a mí me encantó. Realmente, ella sale en un ascensor con su esposo, donde ella pone, yo lo mío gustándome yo misma, y él como siempre moviendo el cash, la mente detrás del telón. Qué lindo poema. A mí me encantó ver cómo esta pareja, señores, a pesar de ser figura pública y de estar en los medios, que muchas veces se crean, bueno, hay muchas difamaciones, muchos problemas, y ellos no permiten que lleguen a sus vidas personales. Bueno, pero lo saben, pero tú sabes manejar muy bien. Exactamente. Tienen buen manejo. Ellos tienen buen manejo. Realmente, igual que Alexandra y Mozart La Para. También. Zona de hater le puso. Aunque hay situaciones, porque uno sabe que hay cositas. Una persona le puso en las redes sociales, bien de doble voz, eso fue a Tossy Crow, bien de doble voz, de rapero a corita de la mujer. ¿Qué crees tuyo?
No, porque él es empresario, señor. La gente no es fácil. Cuando que entonces que no se incomode y suelte todo. No, no hagan eso, eso es su puta. Ahorita, pero eres su mujer, pero ven acá. Y es su mano. Tiene mucho que no canta, ¿verdad? Tiene mucho que no canta. Pero está trabajando detrás de cámara, señores. ¿Qué canta el tóxico? Ay, no me hagas eso. Pero no, tenía una canción. A la verdad, una vez la canción de la tóxico. La de los Jordan, que lo pare tenis. Era como una cosa así. Mañana. Mira, ni el galán se la sabe. Mira, para terminar con mi segmento, mis queridísimos Santiago Matías, ¿cómo que se llama? A lo que está felicitando a Karen Yapor. Ay, sí. Y subió una imagen donde le pone felicidades para Yapor por su linda boda. En mi caso personal, yo solo le celebraría una boda así a una novia con la que yo haya estado por primera vez. Exacto. O ella haya estado por primera vez. No fue así, tengo que limpiar, señores, tengo que filtrar. Tengo que filtrar. Ustedes saben muy bien que ese no fue el término que él utilizó. No. Con una novia que él haya iniciado. Claro. Exacto, sí. De cero kilómetros. De cero kilómetros, con sus funditas y todo. Ey, muchacha. No, pero la gente no puede ser tan expresiva. Eso es muy personal. Si Edwin quiso invertir todo su dinero, todos sus ahorros en Karen, está bien, porque ese es su mujer. Pero ni cuarta parte de los ahorros de Karen, señor.